cual. ¿Qué fue? Las Delicias o Santa... Pues decía Santa Poza, ahora Santa Rosa. Por seguro. ¿Se calmó la mina ayer o qué? Vergelitos. ¿Estaba mala toda, oye? Sí. Oh, la neta andaba en un grito, la probé. ¿Dónde es la hacienda, Chuyita? Usted que anda bien informado. ¿Hacienda qué? Pues no sé, hay una hacienda que es que... Hacienda abandonada. ¿Ya me lo llegamos? No, ya. Ya estamos aquí, dice. Oh, ¿quiere comer algo? Hubieras dicho para darle unas papitas. ¿Qué me dijiste? Que sí. Chocolata San José de Sauces. San José de Canutillo y Chalchihui. Ah, no, Chalchihui está más para allá. ¿Era caballo? Sí, era un caballo. ¿Un caballo atrás? Oh, y ahí va otro, mira. Ahí va otro, mira. Mira. Ay, pues, o sea, paso. ¿Ese no lo viste, no, hija? No. No, no lo viste. ¿Quién? El sombrerillo de Chochea. ¿Eh, mijo? No, son... ¿Qué dijo Chochea? ¿Era el sombrerillo qué? Patito. Sombrerillo Patito. Hecho en China. Hecho en China. Eso. No, y todos lo imitan, ¿verdad? Amber. ¿Las vacas qué ontan? A ver, llora. Llora. Walterio. ¿Esto es Walterio o vamos a Walterio? Walterio. ¿O es Walterio? Uy, yo nunca supe dónde era Walterio. Ey, ¿no se paró usted en las vías del tren, compa? Si vale más, porque lo están mirando, mire, mire, aquí el video no miente. Hace quedito, chuy, necesitamos disfrutar de las casas de adobe, con sus calles rete bien alumbradas. Y uno que otro, ¿qué? Calleja empedrada. Sí. Ya nos vamos a bueno, no, eso, muchos topes. Eso estamos hablando de Sombrerete, andamos mal. Hay otro caballo, hija, mira. Ándele. No, es un buey. ¿Y quién va a manejar? No, ese es el que va manejando. Ah, mire cómo lleva el de este. Ay, ay, ay. Caído para un lado, ¿no? Sí, pues es donde pegó. Ha de ser rutero de ahí de Juárez. Yo creo que sí. Ey. O un camionero de ahí, los de Albuquerque. No digo compañías porque en esas trabajé. Trabajo, dijo el otro. Paisanita madrugadora, sí, pues son las 10 de la mañana. Órale, ¿va a haber rodeo o qué? O aquí se pone. Sí, va a haber rodeo, mira, ahí están los cuacos. ¿Qué pasó? Ahí sería la salida para Durango. Para Durango, ah, ok. Oh, entonces viniendo no tendríamos que desviarnos. Oh. Órale, órale. Entonces nos hubiera tronado, ahora tenemos que regresar. No, pero no es mucho, ¿no? No creo ya. Es un mes. No, siquiera cuando salimos.
No sé, pero venimos enfierrados. Sí, va a haber carreras, mira, ahí vienen los carros enfierrados, vienen jugando con el taxi. Oye, ¿dónde pondrían los taxis? Los taxis en Sobrete. Ya ve que estaban enfrente de la catedral, de la parroquia. ¿En Zaragoza? ¿Oh, sí? A la vuelta del hotel. Órale. Tenemos que esperarnos, pues. O sea, te dan ganas y luego nos tenemos que esperar. ¿Ya? A ver, ¿cuántas veces te has bajado a tirar la tripa? Como 10. No, está loco. Ah, ya las contó. Shit. ¿Cuánto? No, está loco, 11 nomás de Sombrete para acá, mijo. Gilbertón. Nunca se me... ¿Cómo crees que se le van a pasar? 11, ¿las has contado, mijo? Está loco, pues si yo conté 11 de rodeo a Durango. Eso. Hay que procurar una cubetita ahorita, ahora que nos regresemos, para que ya no para. Pero sellada. Sí. Si no, va a ser que todo el mundo va a tener que ir en su embudo para que vaya. Raquelito, con un kilómetro 20 más seguido. ¿Sacarlo? Sí, pues para que sientan el ritmo de la carretera, por lo menos. Porque es lo que le marea. De la casa Lesmar. No, antes nunca irían allá a las torres ni nada, ni de turismo, cargándonos. De perdida llévenlo al kilómetro 20, ¿verdad? Y a la puerta de Juárez. A la puerta de Juárez. Oye, Jaimito, ¿sí? Se dice mande. De repente te van a empezar a llevar a Samalayuca y a la alberca o algo, ¿no? ¿Cómo crees? Y dice, no, mejor vamos al paso a traerle una de plástico. ¿Los santos qué? Bienvenidos a Chalchihuites. Yeah. Ya llegamos. Ya llegamos, niña. Conocer Chalchihuites. ¿Usted también o ya había venido? No, pues nos falta mucho por conocer. Teuta para allá, Jiménez. Pues métase por acá, ¿no? Pues ¿para qué se va por Libramiento? ¿O no será Libramiento? Vamos a ir al jardín. Aguas. ¡Brinco! ¡Topi! Ni modo. No hay allanamientos, paisanos.
Chico, vamos a llegar con un chorro de chichones. Con razón de repente Chavo es como él, ¿no? Que los manda a volar. Pentecostés. ¿Qué hay ahí, menudo o qué? ¿O quiere ir al centro una vez? Al mercado. Aquí, hijo de su. Qué curioso, Martín La Gaya y Juana Gallo. ¿Cómo cambia las cosas, verdad, comadre? Ahí está Nava. Ahí está la placita. Prohibido entrar en bicicleta y en carro también. No, pues, ¿qué? Por aquí paramos, híjole, llegamos a la mera hora de misa. Mira, acá hay donde pararse, acá atrás. Vamos a la vueltecita. Ah, ok, bueno. ¿Se acuerda cuando nos persinábamos? No, yo todavía me persino. ¿Está lleno? Qué bueno, que era Dios. Los portalitos, mande. Mira, la fila para las tortillas, ¿o qué? O para el menudito. O para cambiar los dolarucos. Y pues ni modo que pararon pastillas, ¿verdad? Ahí va a salir mi compa, mire. Nomás que dice Noé. ¿Qué? ¿Iba en sentido contrario? ¿Se para aquí, aquí mero? ¿Para caminarla o no? Sí, sí. ¿O no trae muchas ganas de caminarla? ¿Quiere agarrar el suyo de aquí para agarrar lo que le dé la gana o qué? No, eso no. O sea, ya me cansa. El suyo, pues ya no, ¿qué? No, que no trae ya casi. Ya agarró, pues es que borré un video. No, pues esto ya cuesta el mío, para no tener lo mismo. No, está soñando Eric. No, mijo, estás. Estás con todo y rama, hijo. Andas allá en los esquiando, allá en el frío, machín, y aquí. Y ahí vienes enchamarrado, pues ni que anduvieras en la nieve. Es el Jaime, mi amigo Hugo. Ay. ¿Quiso una fotito, hijo? Sí, toma. Oh, ok. Espérame, pues. Está chida la fuentecita. Mira. Tan suave. Voy hasta casa hoy en la misa. Digo, el sermón. ¿Estás bien? Hey, dame 5. ¿No? Amber, ¿te caíste? ¿O te bajaste a escupir? Es que vi una porra. Ah, vi una peseta. Amber, ¿me das un beso? No. ¿Me quieres mucho? Tiene uno más poquito. Amber, ¿me quieres mucho? No. ¿Cuánto? ¿5? Órale. Ándale. Vamos a caminar.
Ándale, mando, muévete. Digo tú, Eri. ¿Qué estás haciendo escondido atrás del árbol? ¿Sordito? ¿Cerillota? Es que, ¿qué? A ver, mira tu rollo. No, no, pero vamos a caminarla. A ver si se apuran, porque ya traigo hambre. ¿Una qué, comadre? No, pues es obvio. A eso venimos. ¿Qué? ¿Qué tiene Ariel envidioso? ¿Qué tiene Ariel envidioso? Oye, quiere tener todo lo que tienen los otros. Voy a vomitar, todos vomitan y él quiere vomitar. ¡Ándale, mando! Otra vez me equivoqué. ¡Ándale, Eri! Véngase, Alexis, córrele, hijo. Ándale, por eso la gente pensaba que éramos el desfile en sombrerete. ¡Muévete! Iban a tragar. Pues sí. Mi hijo quiere vivir algo. Que sea, vamos. Oh, que estás igual que ellos, nos cambian los planes cada rato. Sí, pues sí, vienes. Vienes a las gorditas, pues a las gorditas. Míralo. Qué buena de ir y no. Ahí está mi ángel. ¿No? ¿Está cerrado o qué? Hay gorditas, hijo. Lucho. No soy. Aguas, aguas. ¿Dónde está? Oh, iba a ir al mercado popular usted. ¿Eso preguntó? ¿Eso preguntó por el mercado popular? Por eso preguntó. Hijo, ¿jugos? No, no te. ¿Quieres jugos? Allá hay, mira. El chuntaro. Ah, no, el changarro. Es lo mismo, no. Para niños latosos, sí. Pondremos ahí un... ¿Un látigo, verdad? No, le pondremos ahí la cuarta parte de un clonazepam, ¿no? O dos clonazepam juntos. ¿Cuántos latosos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, con este. Sí. ¿Qué les dan? A uno de alfalfa. ¿La alfalfa tiene? Alfalfa no tengo. Sí, ya se la... Es que aquí no, no se... Ya se la recetaron. Pues uno de, yo uno de piña. ¿Naranja con piña? Sí, señora, señorita. Señora. Tengo 2 nietos. Yo tengo 10 y soy señorito. ¿Cómo ve? Ya 2 nietes, otras. Mira, ¿por qué no fuiste a bailar conmigo anoche? Así andarías bien chido bailando, ¿no? Mira, este mequetrefe ya me dio 3. ¿Quién? Este. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto? Tiene dos niñas y un niño. No, pero tengo 10 nietos. Por eso, pero con él ya estuvo. No, no, todavía no, 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 ¿cómo que? No le dé malos consejos, hay nieto más. Es que van creciendo, señor, y luego ya se queda uno ahí sin ruido en la casa ni nada. Oiga, yo conocí una señora que tuvo 18 y no sé qué. Ay, bien contenta. Se quedó sola. Chin. Ve lo que le digo, fíjese, si con 18 se quedó sola, pues con 10 yo. Está bien. ¿Y a poco se nos nota que somos fuereños, señor? ¿Se nos nota que somos fuereños? Sí, luego. Adiós. ¿En qué? Bueno, pero te quedas conmigo. ¿En qué, oiga? Bueno, no saben qué, pero se nota. Oh, por eso. Entonces somos unos desconocidos bien hechos. No, nosotros también nos conocemos. Sí, es que sí. Por ejemplo, en Juárez y en Nuevo México, en la colonia que vive uno, pues todo el mundo se conoce. ¿A que no cree que no, que yo no conozco sí, a mis vecinos? Sí, es cierto. Neta. Sí, es cierto. Él conoce un vecino y eso de puro sí, milagro. Es cierto. Neta. Ya nada más oye uno cuando cierran la puerta, ¿verdad? Sí. Y cuando se pelean. Sí. Sería todo.
dicen muchas groserías. No, allá. ¿Todavía regaña a sus hijos y qué edad tienen? 27. ¿Qué óvole? Anda el de mocoso. ¿Y todavía es un mocoso este de 30 y cuántos? 35. ¿Verdad que sí lo tengo que regañar, señor? 37. Ah, estaba haciendo cuenta. ¿Su hijo tiene 41? Ah, estamos hablando de la edad, señor. Ay, bendito sea Dios. No, me dio 20, mire, para eso me regañó. No, pues es que eran 13 varos del jugo, dijo. No, 17. A ver, ah, 17. Mira. Sí, yo cárgueme las monedas y abujere las bolsas, ¿verdad? ¿Tiene un peso? ¿Tiene un peso para darle 10? A ver, este es un peso. Un monedilla ya se... mis hijos, uno vive en Querétaro y el otro vive, la otra vive en Zacatecas. Ah, mire. Paisana. Pues sí, ¿verdad? Sí, ahorita. No le tiro de naranja para. No, pues no, no dijimos que, no me dijeron nada. ¿Por qué no hablan si con para mí? Quiero uno de naranja, dele, por favor. Sí, ¿por qué no dices nada? No, pues va, vámonos allá, hijo. Provechito, Chuy. Provechito, comadre. Oye, comadre, preguntándole que por qué llora a Eric. Dile por qué llora. ¿Por qué o por dónde? No, ¿por qué? No sé. ¿Por envidioso? Porque todo lo que los demás hacen, lo hace él también. Bueno, y tú ya comiste, si ya te comiste tu galletita, ¿no? ¿Qué? Ese era el chiste. O sea, que a ti, ¿qué te interesa, hijo? Ya, ya. ¿Ya te dieron galleta? ¿Ya te dieron galleta? Si no, te doy una. Ahora te agarramos más, hijo, no te agüites. Ahorita vamos a pasar por la tienda, hijo. ¿Quién va atrás conmigo? ¿Tú o él? ¿A quién le toca a nuestra padre? Mira, te dijo que no sabe. ¿Quién va atrás conmigo? ¿Quién le va a tocar al que va atrás conmigo? Ey, te vas a volver loco. Con mando. De ahí no vas a salir de ese loop. No la tires. Ya que quiere quedar, la señora se va a quedar con él, ella mira. Yo te, no, no vas a tomar, primero vas a comer y luego después tomas. ¿No? Eso. ¿A ti? ¿Qué? ¿Te gustan las gorditas? Ande, váyase a bañar. Ponimos que las gorditas como yo, burro. ¿De qué? ¿A ti te gustan las gorditas? ¿No te lo vas a comer? Sí. ¿Pero qué me preguntaste ahorita? Que si las de comer o las señoras. Pues tú dirás. ¿Las de comer? Sí. ¿Y las señoras? No. ¿Por qué? No sé. ¿No sabes todavía? Está lo típico, hijo mío. Sí, a ver, ya me di la cuenta. Pero no hay... No. ¿No tiene vestidito, señor? No. ¿No? ¿Una idea dónde? ¿A qué horas abrirán? Oh, chilangos. Son chilangos, buenos días. Órale, buenos días. Como para, no, para niñas, o sea, vestidos normales. Oh, normales. Pero, como artesanal. Ah, no. ¿No? Ah, okay. Bueno, gracias. No, pues ya ve que guaraches, o, ¿dónde hay guaraches?
en la zapatería, ¿verdad? La guadalupana. Florería Guadalupe, hasta en la sopa me sale.